La verdad que es un momento lindo, a uno lo ha tocado vivirlo como estudiante, estar de ese lado sentado y tener esta experiencia de algo nuevo, de un mundo nuevo donde tenés que desarrollarte y decir, bueno, es un mundo de incertidumbre donde uno llega y empieza a hacerse muchas preguntas, a plantearse de su futuro, pero siempre este es un ámbito y un espacio para que los chicos se empiecen a integrar, empiecen a adaptarse a lo que es la universidad, a lo que es el sistema educativo nuevo, que salen del secundario y se chocan con este nuevo mundo. La verdad que es un momento lindo porque los chicos también, lo que nosotros tratamos de hacer que le pasen muy bien, que sea un espacio de tranquilidad y relajación, que ellos puedan entenderlo y que puedan incorporarse a este mundo universitario que es muy lindo y que realmente es una experiencia que no se olvida nunca en la vida. En el discurso de apertura hicieron mención a la situación que están atravesando las universidades y todo el sistema educativo. ¿Cuál es la importancia que los chicos que van a ser ingresantes conozcan de esa situación? Lo que nosotros tratamos de advertir con el comunicado que hicimos hace unos minutos es que puedan entender la situación actual de nuestro país y que tengan la conciencia social de la situación en que la educación pública y las universidades nacionales están atravesando hoy en día. Es un momento muy complicado, la coyuntura actual nos está poniendo en aprietos, los recortes son muy pronunciados, se nos marcan muy a menudo, estamos teniendo muchos problemas, pero le estamos tratando de mostrar a los chicos que más allá de eso nosotros seguimos acá presentes y que vamos a luchar por la educación pública y que esto es de todos, absolutamente de todos y de ellos también que se están incorporando y que todos juntos vamos a luchar por eso, por nuestra educación pública, por el sistema universitario y para que las cosas mejoren de acá a futuro.